modo que no quedó de ellos un solo hombre salvo Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Los israelitas tenían muchas razones para demostrar su agradecimiento. Jehová había traído 10 plagas sobre Egipto para liberarlos de la esclavitud. Y poco después, les había salvado la vida aniquilando al ejército egipcio en el Mar Rojo. Ellos se sintieron tan agradecidos que le dedicaron a Dios una canción de victoria. Pero, ¿cuánto les duró la gratitud? En cuanto se toparon con nuevas dificultades, olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos y demostraron su falta de agradecimiento. La Biblia dice que toda la asamblea de los hijos de Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón, lo que significaba murmurar contra Jehová mismo. Éxodo 16, 2 y 8. Él quedó tan decepcionado con ellos que más adelante dijo que toda aquella generación moriría en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb.